La sombra. Esto lo hacemos donde quiera, a mi manera, representando mi bandera, hoy, mañana, cuando sea. Introducing the shadow, Jordan. En estos tiempos de envidia. Sí se pudo, güey. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Sí, como siempre les digo, súper que vivo y activo como carro deportivo en esta sesión número 209 de tu podcast preferido de Chado MMA. Ya se la saben, mi gente, estamos de vuelta hoy con un invitado de lujo, un peleadorzazo que hace poco estuvo haciendo su debut. Y para mí es un privilegio tenerlo por aquí. Así que ya se la saben, mi gente. No se olviden, por favor, de seguir apoyando el podcast, el programa, de apoyándome incondicionalmente con un like, comentando, compartiendo para seguir a más personas. Y sí, ya se la saben, mi gente. Muchas gracias por estar aquí. Este es el invitado número 634. Y para mí es un privilegio presentarles a un mexicano de pura cepa, ya sabe, a huevo, Chihuahua, creo. Y para mí tengo el gusto, el placer de presentarles a Roberto El Charro Negro Romero. ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué tal, carnal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Aquí es buenas noches, güey. Se me pega el acento, cabrón. No, qué bueno. La idea. Mexicanizado todo aquí. Hermano, sí, muchas gracias por aceptar esta invitación, hermano. Es un privilegio, brother, conocerte, brother. Tuve el placer de estar por allá, por México. Yo sé que no estás en México, pero tuve el placer de estar por allá un año viviendo en Tijuana. Y para mí, México, brother, lo llevo siempre en mi corazón. Para mí es un privilegio tener siempre peleadores mexicanos por aquí. Porque gracias a México, te cuento bien rapidito, soy barbero, aprendí a cortar allá cabello. Puse mi negocio gracias a ese aprendizaje que aprendí yo allá. Y claro, siempre para México, para mí... los mexicanos para mí tienen mi respeto, ya saben, como estaba diciendo, hermano. Gracias, bro, gracias. No, gracias a ti, hermano. La verdad, tus palabras, pues, me llenan de honor. La verdad, pues, sinceramente, pues, tú sabes que para nosotros son siempre como que la tradición, ¿no? Como que adoptar a otra persona, así no sean mexicanos, pues, nosotros decimos que cualquier persona, pues, puede ser mexicano, ¿no? Puede nacer donde quiera, entonces... Pues no, carnal, la neta para nosotros es un honor que estés, sí, con nosotros, carnal. Sinceramente que me fue bien allá, bro, de no tuve pedo y me abrieron al contrario, hermano. Yo tengo que regresar, bro, tengo que regresar. Me ayudaron mucho allá, me ayudaron, de corazón te digo, hermano. Oye, pues sí, hermano, una vez más, te lo dijo en privado, bro, y ahora públicamente, bro, gracias, ¿ok? Gracias por aceptar la invitación, hermano, ya te la sabes. Oye, hermano, entonces, ¿cómo fue el día? ¿Ya empezaste ya de nuevo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, pues muy bien, carnal, gracias a Dios, pues ya cada vez más recuperado de la pelea. Ahora sí ya, pues, ya estoy reincorporándome otra vez al deporte, ya estoy empezando a activar ahí otra vez, pues, hacer ejercicio, ¿no? Hacer mi cardio y todo, pues, ya para pronto, con el favor de Dios, pues, poder estar entrenando, ¿no? Otra vez. Claro, claro, hay que aprovechar, hermano, que ahora que estás joven, brother, y más con esta gran oportunidad que tienes al frente, brother, en tu mesa, esa oportunidad, brother, hay que aprovecharle al 200%, hermano. Así que ya te la sabes, brother. Oye, entonces sí, una vez dicho esto, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Sí, no, pues preparado, listo, listo para un peleador siempre está listo, siempre digo en todos mis podcasts, ¿ok? Así que vamos allá. Oye, Roberto El Charro Negro Romero, hermano. Sí. ¿Quién te puso esto de Charro Negro y por qué? ¿Qué significa? ¿Qué pedo? Pues mira, el Charro Negro es un apodo que yo pues adopté a principios de mi carrera, más o menos con mi tercera pelea profesional, ya cuando me vine acá a pelear al Chuco. Pues ¿por qué el Charro Negro? Porque pues haz de cuenta que mi carnal, el mayor, yo soy el menor de tres hermanos, Entonces de cuenta, mi carnal, el mayor, pues él ahí tiene su fama, ¿no? Ahí en el barrio, en la colonia donde somos. Y pues a él siempre lo conocieron como el fantasma, ¿no? Ese fue su apodo siempre. Entonces,
Pues sí, te digo, en un principio cuando yo empecé peleando este rollo ya más profesional, más en serio, pues mi carnal me decía, no, pues deberías de ponerte el fantasma, ¿no? O sea, tomar mi apodo. Y yo, pues El la verdad, legado, el legado. dale, tomar como que su legado, ¿no? Y pues la verdad, claro, o sea, pues sí, sí era un honor, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Que él, pues me cediera ese apodo, ¿no? Porque pues es un apodo que hasta la fecha lo acompaña, ¿sabes? O sea, él, por ejemplo, ahorita es ya maestro de una universidad en Chihuahua. Y haz de cuenta que Bien. lo conocen allá como el ingeniero fantasma, ¿sabes? O sea, está bien pirata porque, digo, toda su vida lo siguió. Entonces, pues no sé, ¿sabes? O sea, yo la verdad, pues no me sentía bien como que tomando su nombre, ¿sabes? Porque, pues al Claro. final de cuentas, pues es suyo, ¿no? Entonces, pues me puse a pensar y dije, pues cómo, o sea, cómo puedo llevar, o sea, como que esa parte y al mismo tiempo, no sé, como que representar a México, ¿sabes? Y pues se me vino a la mente luego, luego esta leyenda de Charro Negro, ¿no? Que es una leyenda popular ahí mexicana que habla sobre pues un jinete, ¿no? Fantasma que anda cabalgando ahí pues por las noches en México, ¿no? Pues dicen que se le aparece según a la gente mala, que según que ofrece ahí tratos, pues unos dicen que es el diablo, ¿no? Que ahí que te ofrece tratos y pues ahí allá tú sí los aceptas, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, pues digo, es una leyenda pues popular mexicana que me gustó, ¿sabes? Aparte me gustó el apodo, o sea, cómo suena, lo que representa, ¿sabes? Pues un charro, Claro, que claro. es algo pues 100% mexicano, ¿sabes? A huevo. Y pues dije, no, pues pues voy a combinar esas dos cosas, ¿no? Que es México y el legado pues de mi familia, ¿no? De mi hermano el mayor. Y pues sí, tío, pues fue como nació esa idea, ¿no? De llevar el charro negro como apodo, hermano. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya sabemos dónde salió el charro negro. Oye, ¿dónde eres entonces, hermano? Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua. Así es, hermano, soy de Chihuahua, Chihuahua, México, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, cuéntame tu infancia, hermano. ¿Cómo eras de morro? ¿Eras introvertido? ¿Eras malo? Tienes cara de malo, bro. Tienes No, cara de serle. no, ¿Cómo mira, era? la verdad, carnal, yo siempre fui pues un chavo bien serio, ¿sabes? O sea, yo desde bien morrillo, es algo que yo recuerdo mucho, o sea, que la gente incluso siempre me decía, no, qué seriecito, que le decían a mi mamá, qué seriecito es tu hijo, qué calmadito es tu hijo, ¿sabes? Y pues siempre fui calmado, ¿sabes? O sea, pues la verdad no, nunca fui pues desobediente de mis padres, ¿sabes? Pues ya cuando crecí, que entré en la adolescencia, tú sabes que en la adolescencia todos agarramos ahí nuestra etapa de rebeldía, ¿no? En la cual pues a lo mejor como que te quieres ahí descomponer, ¿no? Pero fíjate cómo es grande Dios. La cosa es que yo desde muy chiquito pues hago el deporte, ¿sabes? Yo estoy en las artes marciales desde que tengo 4 años de edad. Esto pues gracias a mi hermano el de en medio, digo, somos tres hermanos y pues el de en medio, él para cuando yo nací pues él ya hacía el deporte, ¿no? Hacíamos nosotros un deporte que se llama Lima Lama, que es pues un arte marcial polinesio, ¿no? Es parecido al karate, pues ahí también usamos mucho la pelea por puntos, ¿no? Que es por ejemplo la que se ve en los Juegos Olímpicos con el taekwondo. Y sí, digo, pues nosotros fue nuestra base, ¿no? O sea, pues aprendimos Claro. mucho lo que fue el pateo, pues pelear a distancia, pues digo, mucho pateo. Yo siento que más que nada fue Sí. lo que Sí, aprendí. ese es como el contra, el light contra, de como contacto. Dale, conta que exactamente, que de Ya hecho también. vemos. Sí, disculpa que te interrumpa. Ya vemos dónde vinieron estas patadas en esta última pelea, dónde la base, brother. Sí, digo, pues siempre ha sido pues lo más natural para nosotros, digo, una base de pateo, pues patadas a distancia y todo, ¿no? Entonces, digo, pues desde muy chiquito yo estuve haciendo ese deporte, más adelante pues transicionamos a lo que fue el kickboxing, que pues eso fue lo bueno, que nos ayudó mucho el pateo, ¿no? Que ya traíamos como que esa base, nomás tuvimos que pues también aprender luego el boxeo, ¿verdad? Pues digo, pues poco a poco nos fuimos complementando, ¿no? Pero te digo, gracias a Dios, digo, yo en mi adolescencia, pues como todo, ¿no? En algún momento yo siento que todos empezamos a tener como que malas influencias, ¿no? O a lo mejor amistades que pues tú piensas que a lo mejor son tus amigos, ¿no? Pero a veces pues no, no es como que quieran lo mejor para ti o simplemente pues malas influencias, ¿no? Claro. Entonces, pues te digo, gracias a Dios, pues sí, o sea, yo estaba con mis amigos, yo salía con ellos. De vez en cuando pues me pinteaba clases, o sea, a veces pues me salía con ellos, hacíamos nuestras pues vagancias, gracias a Dios nunca salió, o sea, nunca fue más allá de vagancias, ¿verdad?
Pero algo que siempre me alejó de todo eso fue el deporte, ¿sabes? Porque gracias a Dios también, pues mi padre siempre fue súper, súper estricto en la cuestión del deporte. O sea, obviamente también con la escuela, pero el deporte era algo que no podíamos dejar de hacer, ¿sabes? Él era obligatorio que todos los, o sea, entrenábamos, en ese entonces entrenábamos cada tercer día, entonces, que era lunes, miércoles y viernes. Entonces, él, pues era obligatorio, digo, para nosotros era obligatorio que entrenáramos, fuéramos a La nuestra clase. disciplina. Sí, la disciplina, ¿sabes? Entonces, pues yo recuerdo que eran tardes en las cuales yo estaba con mis amigos, digo, haciendo vagancias ahí, viendo qué haciendo, ¿ah? Porque tú sabes que uno de morro tiene mucho tiempo, mucha energía y mucha creatividad también, ¿no? Entonces, pues ahí andaba haciendo vagancias, pero digo, yo siempre era de que, y ya son las 5 de la tarde, ya me tengo que regresar a mi casa, ¿sabes? Como ya tengo que ir a entrenar. Y pues era, digo, siempre lo que a mí me alejaba, ¿sabes? De todo eso. Y digo, pues hoy la verdad agradezco mucho, ¿sabes? Como a Dios, porque sinceramente, o sea, yo me pongo a analizar y yo la verdad sin este deporte, o sea, yo no sé qué Que ahorita que sería fuera lo de ti, claro. ¿sabes? Como exactamente, o sea, yo no sé si hubiera agarrado un mal camino, yo no sé si, o no, a lo mejor no eso, ¿verdad? Pero yo sinceramente, o sea, no sé qué sería de mí, ¿sabes? Entonces, pues yo es algo que agradezco mucho a Dios, digo, porque siempre me abrió pues muchas puertas en la vida, Sí. ¿sabes? Claro, Pues lógico. sí, tío, gracias a Dios, pues, tío, de morro, pues siempre, pues la verdad, yo siempre me considero, Tranquilo, ¿sabes? tranquilo. Tranquilo, Simón, la neta, pues digo, no sé, siento que el entrenamiento, la disciplina que aprendí desde chico, o sea, siempre me Claro, mantuvo alineado, ¿sabes? De alguna claro. manera. Sí. Oye, ¿y cómo y cuándo llegaron las MMA, hermano? ¿Cómo surgió esta idea en practicar todo lo que es la MMA? Claro, sí, no, pues la verdad es de que, pues, fíjate, cuando nosotros supimos del MMA fue más o menos como en el 2013, 2012, que fue cuando, pues, no sé si recuerdas, cuando Caín Velázquez que le ganó a Brock Lesnar, que le quitó el cinturón de los Sí, de peso sí, pesado, sí, ¿no? sí. Pues yo me acuerdo, digo, en ese entonces, mi hermano el mayor, el fantasma precisamente, él tenía lo que era el dish, pero le teníamos el dish pirata, ahí teníamos ahí. Pirateado. Sí, pirateado, teníamos el dish, entonces pues haz de cuenta que él tenía acceso pues a, por ejemplo, a esos canales, ¿no? De donde salía el UFC. Las peleas, sí. Y entonces haz de cuenta que yo recuerdo que una noche estábamos acá, mi carnal el en medio, Alonso se llama, mi carnal Alonso y yo, estábamos, no sé, estábamos ahí pues valiendo, ¿no? No sé qué estábamos haciendo una de esas noches. Y recuerdo que nos gritó mi carnal, el fantasma acá de que, no, que cáiganle, miren acá, que va a pelear el Caín Velázquez y la madre contra el Brock Lesnar, cabrón. Y nosotros, pues nos llamó la atención porque, pues era un mexicano, ¿sabes? Pero también nos llamó la atención porque, pues al Brock Lesnar nosotros ya lo conocíamos, ya ves que él estuvo en la WWE un tiempo ahí también. Y pues lo conocíamos por ese lado, ¿no? Porque pues era famosillo ahí en ese lado de las luchas y nosotros también, pues siempre hemos sido fanáticos de la lucha, ¿sabes? Entonces, pues nos llamó la atención, ¿no? Y pues fuimos a ver qué rollo. Y sí, pues te das cuenta, no sé, o sea, yo la verdad desde ese momento cuando yo vi, pues a Caín Velázquez, ¿sabes? Que pues cómo venció a Brock Lesnar, cómo lo dominó en esa pelea, ¿sabes? O sea, cuando yo supe que él era mexicano, dije, wow, o sea, pues se me hizo algo muy, muy impresionante, ¿sabes cómo? Porque, o sea, pues no sé, o sea, yo la verdad de morro, o sea, pues no sé, como que no estaba acostumbrado a veces a ver a México en lo más alto, ¿sabes cómo? O sea, pues sí, obviamente muchos boxeadores, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues no conocía algo más, ¿sabes cómo? En el fútbol, pues realmente nunca nos va muy bien, ¿sabes? O sea, fuera de eso, en los Olímpicos, pues a veces destacamos, ¿verdad? Claro que sí, pero te digo, no sé, o sea, ver a México otra vez así como que en lo más alto, ver cómo estaban coronando a México, pues a Caín Velázquez, ¿no? Representando a México, pues fue algo que, no sé, me llamó mucho la atención, ¿sabes cómo? Y a mi hermano Alonso también, ¿sabes? Total, que haz de cuenta, pues te digo, nosotros pues entrenábamos, ¿no? Entrenábamos Lima Lama en un club deportivo, porque haz de cuenta que nosotros también, pues por una cosa o por otra, siempre acabamos cambiando como que de profesor, ¿sabes? Como, o sea, siempre era de que a lo mejor, pues no sé, tal profesor con el que estábamos entrenando, de repente se le complicaba seguir dando clases y pues nos teníamos que cambiar, ¿sabes? Como cambiar a otro gimnasio. Sino que, te digo, por una cosa o por otra, acabamos llegando a un club deportivo en el cual, pues,
pues nosotros entrenábamos ahí lo que era el Lima Lama, volvimos a entrenar Lima Lama un rato, y haz de cuenta que en eso pasó de que igual, o sea, pues pasó un detalle con nuestro profesor en ese momento y pues tuvo que dejar de dar clases, ¿no? Sino que para ese momento, pues mi hermano Alonso, él ya era cinturón negro, entonces, pues él fue el que subió, ¿no? El que, pues, se quedó de profesor ahí. Y te digo, pues nosotros ya traíamos también un conocimiento de ahí del kickboxing, porque ya lo habíamos entrenado. O sea, nuestro striking, pues yo siento que siempre, pues, fue nuestra base, te digo, lo que mejor, pues, te podría decir como que nuestro fuerte, ¿no? Y aparte, sí, tío, pues teníamos ese precedente, ¿no? De que habíamos visto a Caín Velázquez que había quedado como campeón, como que traíamos esa idea del MMA, Claro, ¿no? claro. Entonces, las peleas en jaula, ¿no? Entonces, pues digo, cuando en eso mi hermano se quedó de profesor, pues él habló con el dueño del gimnasio y le dijo, hey, pues ¿sabes qué? Pues mira, traigo esta idea, ¿sabes? Pues hay este tipo de peleas que como que están chidas y pues no sé si te interesa que yo empiece aquí como que a, pues sí, a enseñar de eso. Hermano, lo más loco de todo esto es que realmente nosotros no sabíamos nada, ¿sabes cómo? O sea, nomás sabíamos, digo, el striking. Patear y tirar el putazo. De patear y tirar el putazo, ¿sabes? Era lo único que sabíamos hacer, no sabíamos hacer ninguna sumisión correctamente, ningún derribo, nada, ningún movimiento de lucha, ¿sabes? Y pues nos valió, ¿sabes? O sea, simplemente pues se nos hizo divertido, ¿sabes? O sea, dijimos, pa, pa, qué wey, vamos a ver qué rollo. Y empezamos, hermano, empezamos ahí, pues mi carnal, tío, empezó ahí, pues con los pocos chavos con los que empezamos, pues órale, empezamos ahí, pues a aprender, ¿sabes cómo? O sea, a Claro, aprender sobre Selriel, ¿sabes cómo? Yo claro, recuerdo que claro. tenía yo un videojuego del UFC, hermano, en el PlayStation, y pues era donde yo me ponía a aprender sumisiones, ¿sabes? Acá de que, ah, mira, aquí está el Godoplata y la madre, ah, mira aquí un number, y así, ¿sabes cómo? O sea, yo nomás me fijaba cómo hacían los monos el movimiento y pues era como lo aprendíamos, ¿sabes cómo? O sea, obviamente no es la mejor manera de aprenderlo, ¿sabes? Ahorita ya, gracias a Dios, yo siento que ya hay muchas escuelas donde ya puedes ir, ¿verdad? Y aprender correctamente, pero también pues en ese momento era como que era algo muy desconocido, ¿sabes cómo? O sea, yo recuerdo que en Chihuahua, para ese entonces nomás había como dos academias y mucho de jiu-jitsu, ¿sabes? O de MMA, ¿sabes? Entonces, y aparte eran muy caros, eran gimnasios muy, muy caros donde te cobran, pues obviamente, pues la mensualidad y luego, pues aparte comprar tu kimono y pues eran gastos muy caros, ¿verdad? Y pues no, tío, pues nosotros así nos aventamos, tío, así estuvimos buen rato, así como al modo cavernícola, ¿sabes? Así dándole, Sí, dándole. sí. Estuvimos así como unos, ¿qué será? Unos 2 años, unos dos. 3 años más o menos, así, digo, agarrando peleas que, pues, ahí mismo en Chihuahua, para ese entonces nomás agarramos peleas ahí mismo en Chihuahua, pero sí, digo, pues acá sobre Selriel, ahí le estuvimos dando, hermano, ahí. Claro. Oye, ¿cómo recuerda Roberto ese debut profesional, hermano? Esa primera pelea, brother. Pro. Sí, no, no, pues la verdad, carnal, pues un sueño hecho realidad, ¿sabes? O sea, sinceramente. Pues fue algo que no me esperaba, la verdad es de que obviamente pues fue algo que yo siempre soñé o algo que por lo que yo trabajé demasiado, ¿sabes? Pues yo me vine de México pues hace 5 años, dejé pues todo con mi familia, ¿sabes? O sea, sacrifiqué todo lo que tenía en ese momento para venirme a perseguir este sueño, ¿sabes? Con la fe en Dios de que pues un día iba a pasar, pero la verdad es de que nunca me imaginé que fuera a pasar así, ¿sabes? O sea, así literal de la noche a la mañana. O sea, obviamente no de la noche a la mañana porque te digo todo este recorrido que ya viene Claro, detrás. un proceso, claro. Pero es algo que no me esperaba, ¿sabes? Como, o sea, no me esperaba que fuera así, o sea, de verdad, o sea, puede que el coach me llame en la noche y pues ahí empieza a pasar todo, ¿sabes? Como en cuestión de 4 días se hizo todo el proceso. La verdad fue algo de que fue muy rápido, o sea, la verdad fue muy difícil de digerir, ¿sabes cómo? O sea, porque, pues sí, o sea, me avisan, al siguiente día se empiezan a firmar los contratos, etcétera, al siguiente día tengo que ir a hacer todo el día exámenes médicos, al siguiente, esa misma noche, pues tengo que agarrar el avión, llego al día siguiente en la mañana para hacer todo el registro de UFC, terminando eso, empezamos el corte de peso, ¿sabes? O sea, ir a dormir. Al día siguiente hacer el peso, hacer la recuperación, ¿sabes? O sea, más o menos ahí medio me pude relajar, ¿sabes? O sea, hasta ese momento.
Entonces, ¿cuántos días se dio esa pelea? ¿En cuántos días de antelación? Pues me salió el lunes en la noche fue cuando coach me llamó, pero ya cuando se firmó así todo fue el martes a mediodía. 4 días. Sí, pues estamos hablando miércoles, jueves, viernes, sí, 4 días, así es. Damn, qué loco, brother, y diste un peleón, brother, un performance, cabrón, brother. ¿Te imaginas con un campamento 3 meses? No, muchas gracias, que no, pues es la idea, la verdad es de que, pues, después de todo esto, digo, sinceramente, pues, me quedé bien emocionado, o sea, es algo que, no, digo, o sea, estoy así de repente en mi día a día y me acuerdo de que pasó y, wow, la verdad me siento muy bendecido, bro, y pues, digo, muy, muy motivado para seguir trabajando más duro, ¿no? Porque esto es apenas, pues, el comienzo. El principio, ese es el principio. Eso te iba a preguntar, ¿qué es eso? Ahora que tocaste ese tema, ¿qué es lo que te motiva, hermano? ¿Qué es lo que te inspira a subirte ahí arriba y pelear, brother? No, pues la verdad, mi familia, bro, sinceramente, o sea, pues la verdad es de que, pues yo siempre ha sido mi objetivo, ¿sabes? O sea, poderles devolver, pues, todo el amor, todo el apoyo que ellos me han dado, ¿sabes? O sea, creer a ciegas en mí, o sea, el hecho de que mi madre, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces nos han metido en deudas para que yo pudiera competir? O sea, desde que yo era amateur, ¿sabes? O sea, ¿cuánta ropa no tuvo que ir a vender? ¿Sabes? ¿Cuánto menudo no tuvimos que ir a vender? ¿Cuántas hamburguesas? O sea, fueron muchas cosas que la verdad mi familia me apoyó demasiado, porque aunque no tuviéramos los recursos, siempre se buscó la manera, bro. Y te digo, a coste de deudas, a coste de vender menudo, de vender banderías o lo que tuviera que ser, ¿sabes? Ellos nunca se rajaron, bro. Siempre creyeron en mí, en mi trabajo. Y yo por eso, pues, nunca me rajé, ¿sabes? O sea, porque, pues, yo tenía todo eso detrás, tenía tanta gente confiando en mí, metiendo las manos al fuego por mí, ¿sabes? Y, pues, a veces, tú me entenderás, bro, como a veces, como peleador, pues, es muy duro este deporte, este ambiente, ¿sabes? Entonces, sí, hermano. Mucha gente sabe, disculpa que te interrumpa, mucha gente sabe, no saben todo lo que hay detrás, el trasfondo que hay, llegar y subirse arriba una jaula, todo lo que hay detrás. Campamento, el sufrimiento, deuda, lo que estás diciendo, hermano, y sí, siempre hay alguien que te apoya, hermano. Mira, desde que vi esa foto dije, no, man, come on, bro. Y eres privilegiado, pues, hermano, que tengas ahí a tu jefa viva y que la tengas al lado tuyo, hermano. Eso es por quien luchar, hermano. Entonces, esto es un privilegio, hermano, un privilegio, te lo mereces, bro. Ahí te estaba diciendo. Oye, ¿y qué sientes, hermano? ¿Qué se siente estar en esta, a día de hoy? ¿Qué se siente estar debutando, estar, ser un peleador de la UFC, hermano? No, pues digo, la verdad, pues siento, pues me siento lleno, ¿sabes? Me siento muy lleno, o sea, yo recuerdo todavía, a lo mejor un mes atrás, pues uno trae el estrés, ¿no? De que, chin, o sea, por ejemplo, yo estaba firmado con otra compañía que en ese momento estaba, pues, estancada porque no estaban haciendo eventos. Y pues obviamente estaba pues sin dinero, estaba sin pelear, ¿sabes cómo? O sea, y pues obviamente siempre el estrés llega, ¿no? De que chin, o sea, pues estoy entrenando y me estoy lastimando, o sea, estoy dando todo, o sea, por nada, ¿sabes? Como uno a veces cae, yo siento que en ese hoyo, ¿no? De que chin, o sea, estoy dando todo por nada, ¿sabes cómo? Pero pues no, hermano, ¿sabes cómo? O sea, yo recuerdo, se me viene a la mente esta imagen donde son dos mineros, y que hay un como un chorro de diamante, ¿no? En un lado. Y que el minero de arriba así como que está a punto de llegar, pero se rinde, ¿sabes? Como ya a punto de llegar. Y que no, que el minero de abajo, o sea, sigue, ¿sabes? Como a lo mejor todavía le falta, pero sigue y pues termina llegando. O sea, pues así es esto, ¿sabes? Como, o sea, tío, yo la verdad es de que, pues como bien decíamos, pues este deporte es duro. El ambiente a veces en este deporte es duro. Todos los sacrificios, el estilo de vida que a veces tenemos que llevar. Y digo, a veces caemos en ese hoyo, ¿no? De que chin, o sea, realmente está valiendo la pena todo lo que estoy haciendo, o sea, todo lo que estoy dejando, todos los momentos que me estoy perdiendo con mi familia, o sea, realmente, o sea, caen las dudas, ¿no? Pero no, hermano, sinceramente, o sea, todo es creer en Dios y seguir trabajando duro, porque sinceramente, pues las cosas llegan en su momento, ¿sabes? O sea, yo soy mi fiel creyente de Dios y pues yo. Amén, brother, sí, igual que yo, brother. No, y sinceramente, o sea, pues personalmente creo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, yo simplemente le entrego todo a Dios, o sea, igual ese día que debuté, gracias a Dios, pues yo me entregué a Él, ¿sabes? O sea, yo dije, yo voy a dar lo mejor de mí, si el día de hoy, pues, como salga, o sea, es tu voluntad, ¿sabes? O sea,
Y pues gracias a Dios, o sea, tío, hasta en eso es grande, porque, o sea, a pesar de que fue un peleón, que nos dimos con todo, o sea, gracias a Dios no salí lastimado, ¿sabes? O sea, obviamente algunos golpes y así, pero, o sea, ninguna lesión, ¿sabes? O sea, ningún hueso roto, nada, o sea, Nada grave, claro. y tío, la verdad está, digo, hasta en eso es grande, ¿sabes? Como hasta en eso me protege, o sea, entonces, pues nada, bro, tío, pues bien motivado, ¿sabes? O sea, y obviamente, digo, pues con la inspiración y motivación de mi familia, de mi madre, de mi esposa, que pues son las mujeres pues más importantes, ¿no? De mi vida. Y obviamente de mis hermanos, digo, que pues yo soy el menor de tres y órale, pues siempre me echaron porras y me dieron para arriba, ¿sabes? Y pues no, tío, la verdad, pues bien lleno, en este momento me siento bien lleno por todo eso, hermano. Qué bien, brother, qué bien, qué bueno escuchar a alguien, de alguien como tú tan joven, hermano, y ser fiel creyente, hermano, creer en las cosas de Dios, las cosas del destino que te pone al frente y que sí, hermano, eso da a uno porra, le da ganas de seguir adelante, brother, de eso se trata esto, hermano. Oye, qué bien, hermano. Oye, Roberto, fíjate que te voy a bajar un momentico, hermanito, y Claro, voy a poner unos videitos tuyos ahí para que la gente vea parte de tu ya sabes, de tu trabajo, de tu chamba, brother. Y enseguida te subo para hacerte las últimas preguntitas, ¿ok? Así que quédate por ahí, hermano. sobres.
Duro, bro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, bro. Mexicano, hermano, mexicano. Oye, bro, ahí estuve viendo, bro, me recordé porque vi esta pelea en vivo, esta de Patrick Lane, el irlandés. ¿Cuál recuerdas que haya sido la pelea más dura, la más difícil que has tenido hasta ahorita? ¿Fue esta que tuviste en UFC o cuál fue? Híjole, bro, sinceramente, ay, güey. Pues no, sí, yo creo que hasta ahora sí, yo creo que esta última, bro, sinceramente, pues sí. El peso que tenía esta pelea, la presión, todo. Sí, claro. No, o sea, la presión y luego, o sea, claro, todo lo que hubo detrás y aparte, o sea, el calibre, ¿verdad? Obviamente. Claro, el calibre, el peso. Ya vimos el calibre de lo que es lo mero mero, ¿sabes? Como, la grande. Sí, la no, grande. Está duro, ¿sabes? Como, pero también, tío, pues bien... pues motivado porque digo, pues sé que pues gracias a Dios podemos trabajar duro y lograr algo ahí, ¿sabes? Claro. Y tengo esa fe de que pues digo, ellos al final de cuentas también son seres humanos, ¿no? Entonces, pues los podemos lastimar y los podemos también derrotar, ¿sabes? Entonces, pues bien enfocado por la siguiente pelea a obtener la victoria, ¿sabes? Claro, hermano, claro. Todavía falta bastante que aprender, hermano. 24 años, brother. Te queda por evolucionar un mundo, brother. Y, cuatro días y viste este show, bro, esta actuación. Imagínate tú, brother. Gracias, gracias. Bro, mis últimas preguntitas. ¿Actualmente dónde haces el campamento? ¿Dónde entrenas? Yo entreno en Irvine, California, con el Timo Llama, bro. Con el coach Colin Llama. Qué bien, qué bien, qué bien. Buen team ahí, buen equipo. He tenido varios ahí peleadores. Te estuve diciendo que ahí estuve Valiente por aquí. Y sí, buenos peleadores por allá. Qué bien. Claro. Hermanito, ¿cuándo tenemos de regreso? ¿Cuáles son las expectativas? Mi última pregunta, las expectativas para el 2025. ¿Qué esperamos de Roberto El Charro Negro para el 2025? ¿Qué esperamos de ti? No, pues la verdad ahorita... pues no se ha platicado así nada concretamente. A mí me encantaría obviamente pelear en la cartelera que se va a hacer en Ciudad de México, el 29-20 de marzo, ¿no? Por ahí. Digo, me gustaría pues obviamente regresar en esa cartelera porque pues pelear en nuestro territorio con toda la raza ahí, ¿verdad? En casa. Pero si no, pues la verdad a mí también me gustaría pelear, no sé, a lo mejor en Las Vegas, en cualquier UFC Fight Night que haya ahí, ¿sabes? O también creo que me enteré que va a haber un evento aquí en Anaheim y pues yo vivo cerca también de aquí, cerca de Anaheim, ¿sabes? Entonces pues también sería una buena opción, ¿sabes? Pero pues yo la verdad lo que a mí me digan, pues yo voy a estar pues 100% dispuesto a yo vengo a chambear y pues donde manda capitán pues no gobierna marinero, ¿eh? Seguro, seguro, sí, allá también decimos el dicho eso, donde manda capitán no manda marinero, sí, qué bien. Pues yo voy a estar a disposición de lo que me pongan y pues por lo pronto lo que está en mis manos va a prepararme bien duro y pues primero Dios venga algo pronto, ¿eh? Es todo, hermano, es todo. Oye, Roberto, hermano, muchas gracias, hermano. Verdad que soy privilegiado, bro, de tenerte por aquí, hermano. Te vi. Ahora que vi que estaba preparando tu contenido hace dos días, vi esa pelea de Patrick Lane y sí me recuerdo ese tiro. Sí, ahí te vi por primera vez hace un tiempo ya en combate. Y ahora te vi el fin de semana y dije, no, cabrón, mira este chamaco, bro. Mi no, respeto, bro. Mi respeto, canal, mi respeto. Ya sabes, hermano. Oye, gracias una vez más, hermano. Bendiciones ahí a tu familia, hermano. Le deseo lo mejor, brother, y a tu carrera, hermano. Espero que no sea la última vez que te tenga por aquí, hermanito. No, y gracias por tu tiempo, a corazón. Échale ganas, hermano, que tienes un futuro cabrón, brillante, brother. No, muchísimas gracias a ti, hermano. Sinceramente, un honor que me abras aquí el espacio y pues la verdad que... qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, sinceramente, la verdad. Pues, pero algún día conocernos juntos, bro, vernos, ya sabes, en persona, ahí claro. Compartir el entrenamiento, bro, estás en mi peso, cabrón, estás en mi peso. No, bueno, la verdad. Dale, un tiro, nos aventamos un tiro ahí. No, pues ahí, claro que sí, tú sabes que esto más que nada nos une más, hermano. Claro, hermano, eso es lo lindo del deporte, bro. Claro. Oye,
Bendiciones, hermano. Cuídate, que tenga excelente noche, ¿ok? Igualmente, hermano. Muchísimas gracias. Os. Dale, hermano. Bueno, sí, para ustedes, señores, mi gente fue Roberto El Charro Negro Romero, peleadorazo mexicano, 24 añitos, mi gente. Es increíble. Lo vimos debutar hace unos días en esta mayor empresa que es UFC. Por favor, aquí sigan aquí a Roberto Charro Negro, El Charro Negro MMA en Instagram, ¿ok? Ya se la saben, mi gente. Entonces, muchas gracias por la su atención. Sin antes decirle que venimos patrocinados por La Cubana en Houston Pizzas. Aquí están las mejores pizzas cubanas, comida cubana 100% cubana. Número de teléfono 832-525-3493. Las mejores pizzas y comida cubana, ¿ok? También venimos patrocinados por Yum Service en Instagram. Número de teléfono 281-2507-836. Yum Service, ¿ok? Si quieres hacer cualquier trámite migratorio, cualquier papeleo, notaría, es aquí, ¿ok? Díganle que van de parte mía para que le haga un pequeño descuento promocional. Así que ya se la saben, mi gente. Muchas gracias. No se olviden, por favor, de dejar su like, comentar, compartir para llegar a más personas, ¿ok? Así que ya se la saben. De Chado MMA. Los diamantes de Shiny brillando. Antes no creían, ahora sí creen. Pues topa el negocio, tú no lo ves. No pares soñar, te vas a asombrar. Me voy a dejar a la jaula entrar. A la meta voy a llegar. A todo el que dudó, por ahí comentó. Cambiaron los tiempos, mi momento llegó. Agradecido con Dios, que nunca me dejó. Las veces que caí, él me levantó. Gracias. De hace un tiempo atrás, me tatuó una frase en mi subconsciente. Tengo bien claro mis objetivos. Gracias al efecto Brandon Moreno, ya no es si se puede, ahora es si se pudo. Progresar es dar pequeños pasos hacia grandes metas. Kevin La Maravilla y mi compa, Producer Jonah. Gracias. Pound for pound.